de sabores, aromas y texturas es lo que abundaba en dependencias del Colegio Educacional Técnico Profesional, CETP. Claro que los comensales no tardaron en probar cada delicia que los alumnos y profesores prepararon en el marco del segundo Festival Gastronómico Chileno-Argentino. Charquicán, cordero al palo, asado argentino, dulces del convento fueron parte de las 25 comidas presentadas a la comunidad. Jonathan Fernández, gerente de la Corporación Municipal de Educación Codeduc, destacó el trabajo de los alumnos, opinión compartida por la directora del establecimiento. Los estudiantes de la carrera de alimentación pueden mostrar lo que realmente hacen, digamos, a diario en su carrera. Ellos tienen talleres bastante completos, pero además nosotros como corporación entregamos una cantidad de recursos a todos los colegios técnicos profesionales mensualmente para que puedan, digamos, destinarlo al trabajo en los talleres y no solicitar, digamos, implementación a los apoderados. Acá todo lo que se entrega en los talleres es gratuito para todos los alumnos. La verdad que ellos tienen una gran identidad con su colegio. Ellos se la juegan y quieren entregar lo mejor para la comunidad de Maipú. Los alumnos junto con los profesores quieren que cada día este colegio sea mejor. Y trabajamos, como dice nuestro lema, con mucha responsabilidad y mucha transparencia respecto a lo que son los procesos educativos al interior del aula y de los talleres. Así que para ellos es fundamental, y si tú le puedes preguntar a algunos, están orgullosos de ser parte y también son exigentes con la calidad del trabajo que ellos van presentando. Quien sí disfrutó del asado trasandino y el cordero al palo fue el alcalde de Maipú, Cristian Vítori. Cuchillo en mano, trozó con sumo cuidado tan sabrosa carne que luego disfrutamos entre todos, recordando de una u otra forma la hazaña que hace 196 años unió y para siempre al pueblo chileno y argentino. La gloriosa batalla de Maipú, la misma del abrazo entre San Martín y O'Higgins. Yo creo que lo más importante es destacar la calidad puesta, digamos, en la preparación de los alimentos a través de la carrera de gastronomía del CTP y todas las carreras que han participado de esta muestra, pero que le ha puesto un sello muy especial este encuentro gastronómico, precisamente para comparar la gastronomía argentina y la chilena. La verdad es que todos los productos en general son de primera calidad, muy buena preparación, buen sabor, gourmet, realmente exquisito.